Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y en esa declaración que creemos profundamente nos convocamos todos los días, buscando en su palabra ser reavivados. Hoy nos detenemos en nuestra lectura y reflexión sistemática en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro, al estudiar tu palabra queremos, por favor, suplicarte que estés a nuestro lado, que nos ilumines y nos fortalezcas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, al escribir al joven ministro, al joven pastor Timoteo, estaba queriendo animarlo a él y a las iglesias y a los hermanos a vivir una vida consecuente con el Evangelio. Y lo hace de esta manera. Así que tú, hijo mío, lo consideras su hijo espiritual y con ese tipo de trato y con ese cariño se relaciona, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Recibimos por gracia, pero nosotros nos fortalecemos en esa gracia. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Primero luego dice, lo que tú has aprendido tienes que enseñar a otros para que a su vez puedan retransmitir. Hay una preocupación en el apóstol para que el Evangelio pueda extenderse y todos se integren en la misión. Ahora él va a utilizar tres metáforas o tres figuras para ilustrar el papel del misionero. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Entonces, primer figura, la del soldado. Pocas profesiones son tan sufridas como la de un soldado. Por eso el apóstol dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. La segunda figura es la de atleta. Dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El sufrimiento del soldado, la renuncia, la legitimidad para enfrentar la carrera de parte del atleta. Y en tercer lugar, versículo 6, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. La tercer figura es la del labrador. El labrador, dicen, es aquel que camina la tierra con los ojos mirando hacia el cielo. Hace todo como que todo dependiera de él, pero espera como que todo depende de la lluvia que Dios puede enviar. Se necesita el sufrimiento, el sacrificio, el compromiso de un soldado, la renuncia, la dedicación de un atleta y la fe de un labrador. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Versículo 8, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Dice, para ser un buen soldado de Jesús, un buen atleta de Jesús y un labrador del Señor, hay que mirar a Jesús, hay que acordarse de Jesús, hay que estar vinculado a Él. En mi caso yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. El Evangelio va a seguir cumpliendo sus propósitos de liberación en todos. Por eso dice, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 11, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, reinaremos con Él. Y si lo negamos, Él también nos negará. Hay una relación entre la dedicación, el compromiso
y también las consecuencias y la recompensa. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Solo la fidelidad de Dios puede conmovernos y transformar nuestra infidelidad en fidelidad. Desde el versículo 14 en adelante, el apóstol le explica y nos explica, no solo a Timoteo, también a nosotros, lo que es un obrero aprobado por Dios. Y lo hace de esta manera. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, porque no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así que dice, adviérteles que eviten las discusiones inútiles que no sirven para nada. Esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta y que practica y que predica la palabra de la verdad. Evita la palabrería profana, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo, Fileto, que se han desviado de la verdad y anda diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos y el que invoca su nombre, que se aparte de la maldad. En una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Nosotros simplemente somos un vaso, somos un canal. El contenido lo da Dios. Nosotros somos el recipiente. Y en la medida que nos mantengamos como un recipiente limpio, entonces el mensaje puro, trascendente y salvador de Dios, desde Dios, fluirá a través nuestro para compartir y para bendecir a otros. Por eso dice, huye de las pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Un líder religioso, como Timoteo, un creyente, como cualquiera de nosotros, tiene la responsabilidad de recibir el mensaje de Dios, de practicarlo y de transmitirlo por palabra y por ejemplo con toda fidelidad, amando a nuestros hermanos, amando a los que no creen, siendo paciente con ellos para que nuestro mensaje, en lugar de condenarlos, los rescate y también llene su corazón. Que todos nosotros podamos hoy ser instrumentos de bendición para todos. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración.
Querido Dios, queremos colocarnos en tus manos una vez más, agradecidos por todo lo que nos das, pedirte que nos ayudes a ser fieles y a hacer siempre tu voluntad, y que también nos ayudes para ser ánimo para los hermanos y también inspiración y ejemplo para los que no creen. Que podamos realmente ser bendecidos y vivamos para bendecir. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos y suple todas sus necesidades. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por la compañía, por la bendición de estar juntos cada día. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.